Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más y como estáis viendo vamos a darle cañita a la señorita Senna, el nuevo campeón, ¿vale? Lo estamos jugando con la nueva skin, ¿vale? Estamos aquí en el PvE con suscriptores, así que un saludo a todos y todas las que estáis jugando y muchas gracias por participar y echarme esta mano. Vale, importante, primero que todo, ahora mismo estamos de stream, mientras tú estás viendo este magnífico vídeo, estamos de stream, así que si quieres puedes coger, venirte al YouTube morado, que ya sabéis lo que significa esto, pones en el buscador Garmy, me sigues y entras, y estaremos allí en el PvE jugando a Senna, ¿vale? Os lo digo porque hoy vamos a estar haciendo dos cosas. Primero, vamos a estar en directo jugando a Senna ahora mismo, que estás viendo esto, y los otros 9 huecos es para que jueguen suscriptores, por lo tanto, si os apetece, venid al directo y estáis ahí echando partidas conmigo y demás, y vamos viendo al campeón, probamos diferentes builds, diferentes líneas, y todo eso, ¿vale? Y segundo, y también muy importante, que lo ponga por aquí. ¡Pau! Tengo códigos de esta vaina. Darius High Noon, que viene, bueno, campeón, skin y croma verde, ¿vale? Tengo 7 códigos todavía por sortear, que los voy a ir sorteando entre hoy y mañana en los directos del YouTube Lila. Así que nada, si no habéis venido ya, no entiendo por qué no habéis venido al stream, ¿vale? Así que coged. No dejo link en la descripción, porque ya sabéis que penaliza, pero ponéis el YouTube Lila, sabéis cuál es, ¿vale? Esta página. Y ya está, si no me seguís, pues ponéis en el buscador Garmy y os debería salir, ¿vale? Así que nada, vamos a centrarnos en lo que tenemos que centrarnos. Estamos con la señorita Senna, la novia de Lucian. Tremendo personaje. Anoche, bueno, ayer por la tarde vimos también en directo las habilidades, estuvimos comentándolas. Ya os dije que incluso teniendo los daños bajos, iba a estar rotísima por el kit de habilidades que tiene, ¿vale? Aunque tenga el daño básico, o sea, aunque tenga los daños de escalado y de básico bajos, está rota por la siguiente razón. La Q, a la vez que pega, cura. Aunque tengas poco daño y poca curación, estás haciendo las dos cosas a la vez. Por lo tanto, es una pasada. La R, lo mismo, pega y pone escudo. Además, la R tiene alcance global. Puedes pegar desde base a la base enemiga. Es una gilipollez, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? La W, un root en zona, es como la ultimate de Varus, pero con muchísimo menos cooldown. También es verdad que es menos ancha, ¿vale? Pero bueno, más o menos funciona de la misma forma. Y la E es la sombra del gas de Akali, pero para todo tu equipo, lo cual es una gilipollez. Aunque no tuviera daño, está roto como su puta madre. Pero ¿qué pasa? Que es que encima tiene un daño que es una subnormalidad. Mira, fijaos, cuando ahora... Bueno, ya sabéis que cuando mueren minions, campeones, lo que sea, va dejando como las bolitas de Thresh que te suben la armadura. Pues está, lo que haces, las recoges y te sube, ojito, te sube por una parte el ataque, por otra parte te sube el alcance del ataque básico. Es decir, cuantas más bolitas farmeas, más rango tienes. Es una gilipollez, ¿vale? Acabas teniendo un rango más largo que el de Tristana y Caitlyn en late game. Es una vergüenza. Y luego también te sube el crítico. ¿Qué quiere decir esto? Preguntaréis. Que me puedo hacer una build full letalidad y tener 100% de crítico. Y diréis, ¿qué estás diciendo? Sí, es una gilipollez, efectivamente. ¿Por qué lo han dejado así? No lo sé, ¿vale? Es decir, te puedes hacer una build con 0 ítems de crítico, tener 100% de crítico y encima tener letalidad. O te puedes hacer, por ejemplo, una build de efectos de impacto y robo de vida, rollo Varus, Kog'Maw y todos estos, y con 100% de crítico además. Es decir, remaque no. No esperad que reconozca. Es que hay un error que te echa. Bueno, eso es el PvE, ya sabéis cómo va. Y nada, ahora reconectará, así que nada, simplemente aguantamos un poco. El que esté AFK le dejamos que farme luego y ya está. ¡Ojo! ¿Veis? Estas son las esferas, ¿vale? Mirad mi ataque, tengo 60. Ahora se pondrá en 61. ¡Plim! Maravilloso. El crítico, como veis, sigue en 0 porque creo que es cada 25 cargas, ¿vale? Igual que el alcance. El alcance y el crítico crecen cada... ¿cómo se llama? Cada 25 cargas. Lo que no sé si crecen un 25% o cuánto, pero es una ira de olla, tío, gente, lo digo en serio, ¿vale? Es una subnormalidad. Pero es que encima, tío, no daño, que flipas. Así que nada, la he probado una vez. Esta es la segunda partida que echamos. Vamos a darle cañita. A ver, antes pasa igual... ¿quién es el que se ha ido? Vale, el support es el que está FK. Pues lo que vamos a hacer es esperar a que venga, ¿vale? No tradeamos, simplemente... ¡Uep! ¡Ey! ¡Las cargas! Que la estoy perdiendo. Vale, 63. Bueno, esa la hemos perdido, no pasa nada, pero como veis, es una chulada, ¿vale? A nivel de animaciones y demás, es una puta fantasía, como siempre de todos los campeones que hace Riot, ¿vale? Pero sinceramente, considero que la W de Akali es una habilidad súper tóxica. El campeón lleva 1000 nerfeos y sigue estando súper fuerte, ¿vale? Porque no saben cómo... No juegues agro hasta que venga
A ver, que no le pegue, ¿sabes? Que deje a la señorita Kaisa que farmee al menos, ¿vale? Yo me voy a quedar aquí pillando las bolas y ya está. Estamos jugando con una Kaisa, que por cierto, esta chica, bueno, es una chica la que lleva a Kaisa, me sigue desde hace bastante tiempo. Me hace gracia jugar con ella, pero creo que nunca había jugado, o no me acuerdo, ¿vale? Vale, dale por aquí. Nice. Bueno, pues lo gracioso de esto, ¿vale? Esperamos al sub. Vale, ha vuelto, vale, perfecto. Lo gracioso de esto es que para el nivel 20, perdón, minuto 20 o así, voy a tener como 100 más de AD que el AD carry. Diréis, ¿qué estás hablando? Sí, es una gilipollez. Por cierto, los nuevos ítems de support. Pero farmea, amigo, que no te estamos atacando, está acojonado ahí, ¿sabes? No te vamos a hacer la guarra, compañero. Tranquilízate. Vale, ahora sí voy a por esto. No te voy a pegar, tranquilo, no se fía, no se fía. Está acojonado. No, tío, no te voy a hacer eso. Los ítems de support están rotos, ¿vale? Han metido este ítem de support que te da 5 de AD, que vendría a ser como una espadita. Y aparte te da oro cada vez que metes un tradeo al enemigo. No sé, me parece que está súper, súper roto. Me encanta. A ver. Y lo guapo es que ya no es como antes, que tienes que ir pagando para evolucionarlos. Ahora, cuando cojas con la pasiva del oro... Uy, se me ha ido. Con la pasiva del oro llegue a 500, ¿vale? De oro. Al tradear, ¿vale? O así, pum, ahí, 15 y 15. Cuando llega a 500, se evoluciona el ítem solo, ¿vale? Ya no hay que pagar, como antes, hasta la tercera evolución. Entonces, tienes un ítem que luego te va a dar 35. Ojo, la liamos, ese, la liamos. La verdad que no sé por qué me ha empezado a tradear él, ¿sabes? Yo quería dejarle que subiera a nivel 3, pero... ¡Ay! ¡Ay! Quería dejarle que subiera a nivel 3, ojo. Pero el tío no ha querido. ¡Hola! ¡Ay, la cosecheta! 300 de oro para el support, sí, señor. ¡Oh! Espérate, que esto es... ¿Es una doble? ¿Otra cosecha? ¡Pow! ¡Oh, qué rico! ¿Tiene flash? Maravillosa. Maravillosa, Billy, sí señor, te la han marcado. Vamos a pillar esto también. Casi 80 de AD, no está mal. Y tenemos un ítem de support. ¿Ridículo? Sí, lo sé. Vale, vamos a vaquearnos. A ver. Esperar a Brand level 3, pero él... Es que ha sido él el que ha decidido pelear, ¿sabes? No entiendo por qué, la verdad. Ha sido como, vale, pues si me pegas, evidentemente te voy a tener que pegar, no voy a dejar que me peguen de gratis, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, maravilloso. ¡Maravilloso! Eso le estaba diciendo, es que, a ver, gente. ¿Qué queréis que os diga? Perdonadme, pero... Ay. Había entrado alguien al cuarto. Le estaba diciendo... Os lo bajini, vete que estoy grabando, ¿sabes? Vale, voy a colocar esto. Vale, perfecto. Tienen un montón de campeones de deleteo de estos, rollo Katarina a Kali, ¿vale? Me la pueden liar, pero bueno. Si nos posicionamos bien, no debería haber problema. ¡Plup! Tengo ganas de ver. Cuando lleguemos a. Tenemos ahora 17 cargas, ¿vale? Ahora cuando llegue a 25, me subirá el rango y me subirá el crítico, ya veréis. Y vemos cuánto crítico me da, ¿vale? Pero en serio, puedes tener 100% de crítico y una build sin ítem de crítico. Es una gilipollez, tío. ¿Cómo coño puede alguien decir, ¡buah! ¡Fantástico! ¿Cuál es, por ejemplo, cuál es la pasiva de Zed? Al 50% de vida del enemigo le haces un poco más de daño con un básico, con uno. ¿Cuál es la de esta? Pues mira, te damos rango, te damos 100% de crítico y te damos daño que escala infinito, ¿sabes? Es una subnormalidad, tío. Y como veis, haces buen daño, ¿vale? Es que la cosa es que haces bastante daño con la habilidad a la vez que curas bastante. O sea, no es que cures un poco y hagas un poco de daño, que es como debería ser, ¿no? Ya que es una habilidad doble. No, no, ojo, está muerta. ¡Oh, fuck! Vale, esto es una ala de carry. ¿Hola? ¿Por qué? ¿Se el stun? Vale, me da igual. ¿Por qué no me ha cerrado el Shen? ¿Se ha acojonado? ¿Qué ha pasado? A ver, es verdad que yo le he metido el stun al AD carry y lo he dejado detrás, pero bueno. Me encanta la animación de básico, cómo conecta y luego dispara. Que por cierto, no sé si lo sabéis, pero el muro de Yasuo no para los básicos de este campeón, ¿vale? Porque no son proyectiles, es como que te conecta, ¿sabes? Y te golpea, no sé, es muy raro. Pero que lo sepáis, que a lo mejor esta tía en medio contra Yasuo no va mal, miradlo contigo. De hecho, ahora en directo, cuando vengáis, si no habéis venido todavía, estaré probándola en medio. Quiero probarla en medio, en jungla no le veo sentido, ¿vale? Pero en medio sí que la quiero probar. Y de AD carry también va. O sea, si vas de support, la cosa es esta. Vas de support y escalas más que la de carry, ¿vale? O sea, es así. Punto final. Es así de tonto.
Entonces, de AD Carry de momento sirve, de support, obviamente. Y de midlaner, si va de AD Carry, si tiene los daños bien, seguirá sirviendo. También os digo que está en el PvE. Esto podría cambiar, ¿vale? Una carga, perfecto, de la cosecha. Esto podría cambiar, ¿vale? Y ya han dicho que si cambian cosas para nerfearla, será rollo de AD Carry. En plan, bajarle daños y cosas así. Pero vamos, tal y como yo la estoy viendo, considero que está muy, muy rota, ¿vale? Hacía muchísimo tiempo, y no lo digo en broma, que no veía un campeón tan roto, ¿vale? O sea, Ultimate Global. Ultimate Global, ¿sabéis lo que es eso? Y la Ultimate hace mucho daño, y es instantánea prácticamente. No es como una flecha o la R de Jinx que tardan en llegar. No, 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 es prácticamente nada. La carga se hace pum, pegas un ostión y a la mierda. Vamos a sacar la carga de aquí, perfecto. 80 de oro, bien rico. Alright. Madre mía, la presión que meten, ¿eh? Es que claro, al ser... Es que tiene un pokeo que flipas también, ¿eh? No es ninguna tontería. Y además la tienes que respetar muchísimo porque la W... Es que la W está rota porque también te puede rutear a los dos, ¿vale? Y lo mejor es que si los minions están bajos de vida y los matas con la W, el stun es instantáneo si están cerca, ¿vale? Eso es lo que me parece más roto de la habilidad. Básico, mirad eso, tío. Es que mirad la hostia que les estoy metiendo. O sea, estoy haciendo mucho más daño que mi AD Carry. No, no tiene sentido, tío. No tiene sentido. Tiene muchísimo rango en básicos. Muchísimo. Por cierto, tengo 15% de crítico, que lo he mirado ahora, ¿vale? 15% de crítico. Tiene muchísimo daño en básicos, muchísimo alcance. Ahora veréis. Nos vamos a hacer una build full letalidad, ¿vale? Porque quiero tener full letalidad y tener 100% de crítico. No sé si dará, porque a lo mejor para eso tenemos que llegar al minuto 30 y pico, ¿vale? Para tener 100% de crítico, pero... Pero vamos, 100% a minuto 40 tienes el 100% de crítico. Es así, es así. Escala, o sea, salen muchísimas bolas de estas. Ya tenemos 31, ¿sabes? A ver. Necesitamos, pues eso, cerca de 200. Con 100 tendríamos 60%, ¿no? De crítico, más o menos. Pues eso, cerca de 200. Alright. ¿Dónde estáis, guanas? Me hace el Dractar de primera, ¿vale? Porque tened en cuenta que con la E me hago invisible. Es que claro, con la E, hostia, no lo había pensado. Porque con la E tú te haces invisible, pegas y se te quita el invisible. Pero si dejas de pegar... Mira eso, mira eso. Pero mira estos trades, por favor. Pero mira estos trades. Lo que os decía, con la E te haces invisible. Por lo tanto, te da el Dractar al hacerte invisible. Pegas, dejas de pegar, te haces invisible, refrescas el Dractar. ¡Que es una normalidad, tío! Puedes refrescar el Dractar como 4 veces, por lo que yo he visto. ¡Ojo! Vale, la ha stuneado. Lo matamos, lo matamos, lo matamos. Dale, dale, dale. Buenísima. ¿Habéis visto el stun que he hecho, no? La he jodido vivo. Vale, perfecto. Metemos una R. ¡Oh! ¡Mamma mía! La que les hemos liado. ¡Oh! ¡Qué personajazo, tío! ¡Qué personajazo! Es que... No me parece, sinceramente, no me... Para empezar, la curación de la Q escala súper bien, ¿vale? En los temas defensivos, o sea, el escudo que te da la R y la curación que te da la Q ya es suficiente para esa habilidad, ¿vale? O sea, ya teniendo simplemente que la Q te curase sin pegar daño al enemigo y la R te pusiese ese escudo a todo el equipo que está por ahí en medio, ya el personaje yo creo que sería totalmente viable y súper fuerte. Pero es que además aplica daño, tío, lo cual la hace una normalidad. Perfecto. Ha sido perfecta, o sea... Nos venía a gankear y habéis visto lo que he hecho, ¿no? He metido la W, en vez de al enemigo, se lo he metido a un minion. Y al minion estaba tan bajo de vida que lo he matado con la W. Y al hacer eso, instantáneamente, el root aparece. Entonces, le he metido así, de esa forma, el root súper fácil a la de carry. Y claro, el Shen se ha quedado solo, porque el Shen venía a gankear, pero no ha podido ir el AD carry. Entonces se ha quedado solo, lo hemos reventado. ¡Oh! Me encanta, gente, me está chiflando, tío. Me está chiflando. Sí que es cierto que está rotísima, ¿vale? Está totalmente rota. Vale, el Dractar lo primero. Y después nos vamos a hacer la hoja sanguinaria. ¿Por qué? Porque me va a dar más letalidad y me va a dar el buffo del 100% de velocidad de ataque a nivel 18. Antes era 40, 45 y irá subiendo con nivel, ya lo sabéis. Hijos de puta que son. Root Diamond. Me hago sub y hago una cuenta para ir a diamante. Son las boyas que sois. Baneadísimo. Nada, es broma. Baneadísimo por no confiar. Ok. 30%. Me he tirado un eructo, por cierto. No sé si se ha sonado, pero bueno.
30% de crítico, chavales. 30% de crítico. Y lo bueno de esto es que ya empiezo a tener bastante rango de ataque. Ahora mismo puedo empezar a pokear con autoataques muy bien, ¿eh? Vale, buenísima. A ver el rango que tenemos de autoataque, ¿vale? Vamos a esperar a ver si les podemos liar aquí una buena. ¿Nos ha visto? ¿Nos ven si tengo esto? Vale, no, no nos veían. Está muerta. ¡Oh! Vale, escudito. Perfecto, señor. Uf, casi me la lía, ¿eh? Casi me la lía, tú. Lo que ha faltado. ¡Ojo! Esta es mi jungla profesional. ¡Katarina! Mierda. Tengo barrera, pero creo que me va a matar igual. Dios bendiga el pase este. ¡Ojo! La zoneo, te escapas, te escapas, te escapas. Qué pena que no tengo la R, tío, para salvarlo. ¡Oh! Mola porque están viniendo un montón a la bot lane. Pero les estamos dando... está viendo un montón de acción, ¿no? Pero les estamos dando bastante. O sea, no he muerto ni una vez. Y mira que ha venido Katarina, ha bajado el chin un par de veces. Nice. Vale, pues tenemos el primer dragón, tenemos el Draktar. Me voy a hacer el líder ese porque es que, pensad por un momento, voy a tener 100% de crítico de la pasiva. El rango incrementado. Daño incrementado. Entonces me voy a hacer full letalidad para tener 100% de crítico, toda la letalidad posible. Y además el ítem nuevo de letalidad me da robo de vida y velocidad de ataque a saco, ¿vale? Con la pasiva, entonces. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pero bueno! ¡Pobre Shen, tío! ¡Lo he reventado! Vamos, 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 vamos. Chavales, que tengo la invisibilidad. Así no sabe quién va primero. Ah, vale, si pega ataque se quita. ¡Eh, chavales! ¡Chavales! No confía, este equipo no confía. Me lo da igual, me los hacías. No sé si me los hacía a los dos, ¿eh? O sea, me he hecho un 1-2 y prácticamente he matado al Brand. Luego la otra supongo que me habría acabado matando. Pero para que veáis un poco el nivel de daño, podría haber dejado a Kai'Sa prácticamente muerta en un 1-2. O sea, habiendo matado también al Brand. Vale, me voy a hacer esto para tener un poco más de maná. Para poder... Bueno, la regeneración, ¿no? Para poder estar spameando como loco. Y... ¡Hija puta! Cuidado que te viene, no te puedo defender a esta vida, ¿eh? Además tengo muy poco maná. Uf. Vale, me tengo que retirar. ¡Kai'Sa, no te muevas, por favor! A ver, tengo la W. Le puedo dar el escudo con la R, pero es que no tengo mucho maná, ¿eh? Vale, le he metido un escudo. A ver, le he metido el escudo a la vez que golpeaba a Katarina, pero claro, no la voy a matar toda la vida con la R, ¿no? Sería una gilipollez. Pero oye, oye, respétame, ¿eh? Por cierto, la pasiva también, si yo pego en el personaje y luego lo vuelvo a pegar, le voy metiendo daño amplificado, ¿vale? Vale, perfecto, baiteadísima. Vas al pozo. Nice. Nice, sí señor. Cuidado, aquí hay alguien. Por cierto, al principio las partes estas de la bot lane y la top lane que han metido nuevo en el mapa, no le veía mucho uso. Pero ahora que las estoy probando en game, dan muchísimo juego, ¿vale? Yo pensaba, bueno, eso para qué, tontería, no sé qué. Pero la forma en la que están dispuestas los tres arbustos, el poder hacer jugadas ahí secretas por detrás es la polla, tío. Además he visto que con Bardo puedes entrar con el túnel a esa zona desde la torre sin que te vean con el jungla. Y está muy roto, ¿vale? Está putísimamente roto. Puedes hacer muchas cosas con Bardo, ¿eh? Veremos a ver si el Bardo al principio de temporada no es top tier, ¿eh? Fuera coñas. No estoy de bromas. No estoy de bromas. Estoy hablando en serio. Tengo minuto 16, 220 de daño, ¿vale? Habéis escuchado bien, lo tenéis ahí abajo. 220 de daño, 30% de crítico, con 0 ítems de crítico. Muchas gracias. Quiero decir, si yo ahora mismo tuviese el ítem de letalidad que tengo, uno de crítico, tendría 25% de crítico. O sea, con mi pasiva tengo más crítico que si me hubiese ido a una build crítica ahora mismo. Es que es tontería, quitando que no tuviera esta pasiva, claro. O sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento mi pasiva escala más que una de carry que va comprando crítico? Vamos, 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 lo matamos, ¿eh? Doble stun, ahí hemos gestionado mal los stuns. Ah, no está mal, no está mal. ¿Me entendéis, sabes? Porque yo ahora mismo, o sea, tengo más crítico que cualquiera de carry, tío. Es una gilipollez, tío. Os lo digo en serio, este es el campeón más roto que he visto yo en muchísimo tiempo. No voy a decir la historia, porque hace mucho tiempo había muchas cosas rotas, como el Jax que esquivaba todos los ataques y habilidades y todas esas mierdas, con las runas y tal, con las runas de esquivar. Pero joder, a día de hoy
Creo que hace años que no veía un personaje tan roto, pero tan exageradamente roto. O sea, a nivel de habilidades, a nivel de daño, a nivel de todo, tío. Es que, tío, en serio lo digo, no entiendo cómo puede tener mucho daño, tres habilidades de daño, una habilidad que te hace invisible, una habilidad que te cura, una habilidad que pone escudos en zona. La curación también es... Vamos, le meto la W. ¡No me ha salido! ¿Qué cojones, tío? Bueno, cosas del PvE. He querido flashear para hacer flash W rápido, ¿vale? Porque si no, Kai'Sa con la R... Igualmente es flash por flash, no está mal. Kai'Sa con la R me esquivaba la W. Entonces, he hecho flash W, pero como esto es el PvE, ¿habéis visto lo que ha tardado en salir? O sea, ha tardado la puta vida. ¡Ojo! ¡Pow! ¡Let's go! ¡Hostia, qué tontería, Macron! Vaya estompeada, vaya estompeadita. Ya os digo, tú estás en la bot lane y en top, por ejemplo, se están pegando, tiras la ultimate, le pones un escudo mientras haces daño al otro top laner y ya está. Y eso lo puedes hacer. Y dices, pero ¿cómo? O sea, tú sabes, cuando alguien quiere gastar una broma a alguien que hace algo muy exagerado y tal, pues esto es lo que parece este campeón. Parece que estemos en el día del April Fools y han dicho, vamos a romperlo a posta para que la gente diga, ¿qué están haciendo esta panda de ineptos? No, gente, no es una broma. Es que simplemente el equipo de balance de Riot son muy malos, ¿vale? No saben lo que hacen. Quiero decir, este campeón tiene absolutamente todo lo que se puede tener en este juego. Le falta desplazamiento, aunque la E te da velocidad de movimiento también, ¿vale? O sea, tienes velocidad de movimiento, tienes invisibilidad para todo tu equipo. Refrescas el Dractar como 3 o 4 veces con la E si quieres. Tienes stun en zona. Tienes limpieza de oleadas. Tienes todo. Este personaje llega a tener un salto y sería el campeón que tiene absolutamente todo del juego. Además roto, no sé. Sin más, me está pareciendo muy divertido jugarlo. Eso sí, me parece la polla. Veremos a ver cuándo la nerfeen, porque esto tienen que nerfearlo. O ya os digo yo que va a ser 100% ban en todas las partidas, ¿vale? Esto tiene que salir nerfeado. O sea, saliendo nerfeado creo que va a seguir siendo ban en todas las partidas, porque se les ha ido la olla con el personaje. Creo que se les ha ido, ¿vale? Creo que no piensan en lo que hace. Yo, de verdad, que hay veces que pienso que la gente de Riot no... La gente que hace estas cosas no juega al juego. Porque si juegas al juego, aunque seas bronce y no entiendas el juego, porque en bronce el juego no se entiende, ¿vale? Latino tampoco. Aunque estuvieras ahí, no harías la locura que han hecho con este campeón, tío. Sí que es cierto que luego, si juegas por detrás, es otra cosa, ¿vale? Jugando por delante está rotísima. Jugando por detrás tengo que ver qué tal. Había una partida antes de esta que nos han ganado y hemos jugado por detrás, pero yo me sentía poderoso. Simplemente mi equipo no estaba haciendo mucho, pero yo me sentía bastante poderoso. A lo que sí que no le estoy sacando mucho partido es a la invisibilidad, pero creo que es por el hecho de que estamos ganando tan fácil, ¿sabes? Que tampoco estamos necesitando hacerle... ¡Watch! Madre del amor hermoso, tío. Es que he hecho básico Q, gente. Es que he hecho básico Q y el tío ha desaparecido. Es que soy un support, tío. Mirad los daños y las curas. Los, tío. Y es que tengo dos ítems ahora mismo, gente. Que lo peor es que me faltan otros dos ítems para escalar. Y bueno, vender al final el de support y comprarme otro ítem mejor, ¿vale? Que escale mejor. Es decir, me faltarían tres ítems todavía, por así decirlo. Dos ítems, vamos a decir, para escalar todavía. Dos ítems. Que tengo 300. O sea, tengo dos ítems y tengo 300 de AD. Que 300 de AD lo tiene un asesino full build o una de carry full build. Y me faltan dos ítems, tío. ¡Ojo! ¡Ah! Vale, metemos el invisible. ¡Ojito! ¡Vanilla! ¡Patapom! ¡Pam, pam, pam! ¡No! Se moría con los minions. He tirado la R para... Bueno, da igual. Vámonos. Vamos a hacernos el blue. Y yo creo que Barón y acabamos, ¿vale? Porque ya está bastante hecha la partida. Ya os digo, la primera que hemos jugado también os la subiré. No ha sido tan stomp como esta, pero ha sido muy divertida. Aquí también Mili ha jugado muy bien, la de carry que estaba conmigo antes. Pues he tenido problemas por eso, pero ha estado guapa la partida. Y la segunda nos han estompeado, pero bueno, ya os digo, yendo por detrás, yo hacía mucho daño, ¿sabes? La sensación que tenía. Hay muchos campeones que cuando vas por detrás dices, no sirvo para nada. Pero en este caso yo seguía haciendo un montón de daño y seguía siendo súper útil. Lo que pasa es que a lo mejor el equipo no acompañaba. Pero me ha gustado porque he dicho, hostia, es que incluso por detrás el campeón se siente súper fuerte, ¿vale? No sé, chicos, ¿qué pensáis? Dejadmelo en los comentarios. Veniros para el stream, por cierto. Y bueno, si no os apetece jugar conmigo por lo que sea, o no podéis porque no tenéis cuenta del PvE, al menos estáis allí viendo el campeón, viendo más. Vamos a probar la P, a ver qué tal escala. Vamos a ver
qué tal en medio y cosas así, ¿vale? En la jungla ya os digo que no sé, ¿vale? Porque no tiene limpieza de campamentos en el early, no vas a tener. Tampoco tienes un ganqueo bueno, no sé. A ver, yo qué sé, tío. Será probar, ¿no? Por cierto, ahora mismo hago 70 de daño, 69 extra en cada básico, ¿vale? Con daño de impacto. Tengo 60% de crítico, gente. Tengo 60% de crítico. 60% de crítico. Pero me está vacilando. A ver, lo que puedes hacer es meterle un fill infinito, ¿vale? Vamos a medio y acabamos. Puedo meterle un fill infinito para subir antes de tiempo al 100%, aunque luego acabas llegando, ¿vale? Pero lo bueno es que el fill infinito te hace que tus críticos hagan más daño, ¿vale? Entonces, a la hora de hacerte una build full letalidad, le metes un fill infinito para que tus críticos hagan más daño. Es daño extra, gente, hay que hacerlo. Y ya está, y a reventar. Sin más, creo que el campeón está rotísimo. Creo que ya la partida está hecha, no van a poder aguantarnos ni de coña. Venimos con varón, venimos súper hinchados. 370, no, 350 que tengo de AD. Muy, muy roto, ¿eh? Muy, muy roto. Y estamos en el minuto 23, gente. También es verdad que me he fedeado, ¿vale? Pero bueno. Igualmente las cargas y eso te las dan con minions y cosas así, así que las puedes tener tranquilamente. No las mato, ¿no? Vale, casi. ¡Oh! ¡Que me muero, Dios mío! Vale, bien, 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 bien. Vale, pues el campeón me ha encantado. Creo que está excesivamente roto. Creo que es el campeón más roto de la historia. Al menos hace 2 años. Entonces no es de la historia, callaos. Acabo de hacerme una doble, what the fuck. No, no sé, simplemente demasiado daño, demasiada curación, demasiado todo, demasiado fuerte. En fin, espero que os haya gustado la partida. Nos vemos ahora en el stream. Un saludo y chao, chao.